Todo el mundo me pregunta que, ¿por qué tribalín? ¿Qué es tribalín? ¿Y qué contestaste? Prácticamente. Bueno, ustedes cuenten la anécdota del tribalín y ya yo termino de contar lo de por qué tribalín. Mira, en la campaña política para la Diputación Federal. ¿En qué año? 2009. 2009, ¿verdad? Ella como propietaria y un servidor como suplente. Pues imagínate, hacíamos campaña juntos. Lo que no me acuerdo es a quién se le ocurrió. ¿Qué éramos campaña Duvalín? Es que el Duvalín era un dulce que, bueno, dulce. Creo que todavía existe. Es chocolate existe con como avellana. Entonces uno es color como blanquito, carnita, una cosa así. Y otro es color chocolate. Chocolate, ok. Y entonces nosotros como salíamos abrazados en todos lados. Y bueno, entonces, a raíz de ese automote que se pusieron, o que mejor dicho, mote que se autopusieron, platicando de cómo íbamos a llamarle a la mesa política, dijimos, pues tribalín. Tribalín. ¿Y de qué se va a tratar? ¿Pero por qué tribalín? Porque yo soy blanco y negro al mismo tiempo. No, bueno. Eres castaño. Se supone que porque yo soy el fresa, ¿no? Así es. Acuérdate que también sacaron el tubalín de chocolate fresa. Y, ay, cierto. Sí. Pero de fresa no tengo nada. Solito dice, yo soy el fresa. Algunos piensan que la política es cosa seria. Y sí, aunque también tiene su lado chusco, también tiene su sátira, también tiene su jiribilla. Iniciamos miércoles 5 de abril. Esperemos estar todos los miércoles con ustedes. Desde Chetumal TV, para todo Quintana Roo, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Pues esto es Tribalín, Rosario Ortiz y el Araki, Luis García Silva y un servidor Jonathan Estrada.